escuchar sus análisis durante mucho tiempo trabajados, ¿no? No es una improvisación. Quiero destacar entre sus obras más recientes el libro que dedicó a la formación del Frente Popular, que creo que es un elemento básico del análisis que hoy nos trae, que forma parte, ¿no?, del bagaje político y teórico de la política del Partido Comunista de España. También la obra que dedicó a la guerra y la revolución en Cataluña, que introduce también un elemento que es consustancial a nuestra política, la plurinacionalidad de nuestro Estado, la complejidad que introduce para nuestra acción política, y por supuesto la historia del Partido Comunista de España, que publicó en el marco, coincidiendo con el centenario, con la editorial Catarata, que además pudimos acompañarle en alguna presentación, y que también en algún caso es un libro que ha permitido abordar efemérides, ¿no?, y realizar debates en muchos lugares del conjunto del Estado, que yo creo que es una buena síntesis, una síntesis además que introduce muchos elementos para la reflexión, y que desde luego para el trabajo político y teórico del partido a todos los niveles, pues desde luego es un libro de una enorme utilidad. Con esta primera conferencia lo que queremos es introducir una perspectiva histórica, que continuaremos en esta unidad de la sesión de hoy con la mesa redonda que tendrá a continuación, que tendrá lugar a continuación, en la que queremos aterrizar esa perspectiva histórica en el momento actual que atravesamos, ¿no?, y que pues a continuación presentaremos y os comentaremos, pues, los compañeros y las compañeras que van a estar en la mesa, ¿no? Sin más, le doy la palabra a José Luis, agradecerle de nuevo su presencia. Hemos querido comenzar con tiempo, ahorrando la parte de la presentación, pero creo que para estas formaciones, para todas, es muy importante dejar tiempo al debate, y así vamos a tener, pues, todo lo que habíamos programado para la conferencia lo tenemos de forma íntegra. Te doy la palabra y adelante, José Luis. Bien, muchas gracias a todos por la presencia y al partido por la invitación. Voy a... Mira, Mauricio ha dicho algo que yo quería decir en la introducción y que unía el nombre de Julián Grimau con la cuestión de la política unida. Efectivamente, Julián Grimau, en la historia del partido, tiene una larga historia que también la tiene en la periodo de la guerra civil, pero es fundamental porque es uno de los cuadros que a comienzos de los años 60, finales de los 50-60, envía a la dirección del partido al interior para impulsar la nueva política, que le ha dicho parteaguas, me parece, perfecto, la nueva política de alianzas, que va a resultar una política extraordinariamente importante, fructífera, no ya para el Partido Comunista, sino para la lucha contra la dictadura y para el desenlace del fin de la dictadura, que no fue exactamente el que todos hubiéramos deseado, pero tampoco fue el que deseaba la dictadura y sus propuestas continuistas. He dividido mi otra parte, recordar que mis memorias de uno ya cuando se hace mayor empieza a tener tics de abuelo cebolleta. Yo tenía 15 años en el momento del asesinato de Julián Grimau, y lo recuerdo porque ese hecho fue uno de los primeros hechos políticos que nos impactó entre los jóvenes. En aquella época pues estábamos haciendo el quinto curso del bachillerato de entonces. Los que son viejos no entenderán, y los nuevos seguramente no, porque el quinto punto del bachillerato parece muy raro. No éramos... yo estaba estudiando en un colegio de los jesuitas. No éramos marxistas. Lo que nos chocó fue el ensañamiento de la dictadura
con una persona. El mensaje que nos enviaba la dictadura es que no había futuro, no había presente, solo había pasado, el suyo. Y fue uno de los factores que a un grupo de estudiantes nos fue llevando hacia posiciones de izquierda y finalmente hacia el ingreso nuestro. La figura de Julián Grimau estuvo muy presente en el desarrollo del SUC en el mundo estudiantil y universitario en Cataluña en los años 64-65. He dividido mi intervención en dos partes. Una parte general, recordar cuál es el papel de la política de alianzas y cuáles son algunas características importantes de la política de alianzas en la historia del movimiento comunista, muy rápidamente, pero para sentar algunos hechos fundamentales y algunos conceptos. Y después pasar a una segunda parte, que es la evolución de la política de alianzas del Partido Comunista de España a partir del momento que el Partido Comunista de España está en condiciones de desarrollar esa política de alianzas, que es 1933-34, durante la Segunda Guerra. Lo primero que quiero señalar en esta primera parte es que la novedad que aportará, antes que el movimiento comunista, que no existía como tal, sino Lenin, a el marxismo político, será el considerar que el proceso de lucha contra el sistema capitalista y contra los regímenes políticos existentes tiene, evidentemente, como núcleo, como sujeto revolucionario principal al proletariado, pero el proletariado no puede ir solo, no puede triunfar solo y no tiene por qué triunfar solo. Esa conclusión la saca Lenin después de lo que se acostumbra a llamar la Revolución de 1905, que en realidad es la Revolución de 1905-1906, y que no simplemente, aunque es la imagen fija que se recuerda, un levantamiento obrero y popular en San Petersburgo, sino que está acompañado de múltiples insurrecciones campesinas. Cuando la revolución es derrotada, se entra en otra fase, Lenin saca una conclusión. Había que conectar para derribar al el imperio autocrático, esta palabra está demasiado de moda, para derribar al zarismo y a través de la lucha por la democracia avanzar hacia el socialismo, era indispensable sumar las fuerzas del proletariado y del campesinado. Y eso lo acuñó en una consigna. Yo ahora no me entretendría en analizarla, desarrollarla, pero que es una consigna que ha de pensarse, aunque ha sido frecuentemente mal interpretada. La consigna, la dictadura democrática del proletariado y del campesinado. ¿Por qué frecuentemente mal interpretada? Porque Lenin está utilizando el término democracia en el sentido más básico, aristotélico del término. Democracia es el poder del pueblo. Es la dictadura del pueblo. Hasta ese momento, los partidos de la Segunda Internacional, ya no digamos los sindicatos, tenían una concepción estrictamente obrerista, muy unilateral de su lucha. Hay muchas razones para ello, pero es evidente que eso era una carencia del movimiento obrero, del movimiento revolucionario, una carencia que se descubre en desarrollo de la Revolución Rusa de 1905-1906, y que un dirigente que en esos momentos está creciendo, no es el dirigente que va a ser más adelante, analiza y saca conclusiones. Hay que constituir, no basta la lucha obrera, la lucha proletariado, la lucha central, el proletariado ha de estar acompañado. Ha de estar acompañado en una alianza social. Una alianza social que suma intereses. Intereses que pueden ser contradictorios, porque los intereses del campo y los intereses de la ciudad no son siempre los mismos. La función del partido no es ser esa alianza. La función del partido es hacer posible esa alianza convirtiéndose en el, a ver si me explico, el negociador
de los intereses entre el proletariado y el campo aficionado a través de la elaboración de un programa. Y el impulsor de esa alianza social a través de una práctica política. En el desarrollo de esa práctica política, de la misma manera en que el movimiento obrero al encontrarse y se encuentra y se ha encontrado de hecho en la Revolución 256 con el campesinado, el partido se encuentra con otras formaciones políticas que son representativas socialmente de sectores populares. Y por tanto, al acompañarse la política de alianzas sociales con una política que para distinguirla, yo en el libro del Frente Popular lo explico con algún detalle, identifico como política de coalición, la política de alianza de partidos, política de alianza social y política de alianza de partidos. La política de alianza de partidos es lo que habitualmente llamamos política de coalición. La aportación de Lenin, que después asumirán, recogerán el movimiento comunista, es, por tanto, desencallar del estricto obrerismo al movimiento obrero y a la socialdemocracia en esos momentos y, por otra parte, de impulsar propuestas políticas concretas. La política de alianzas, lo hago muy sintético y voy avanzando. Voy a dejar tiempo para que después en coloquio pues, se pueda ampliar cosas lo que vosotros consideréis oportuno. La política de alianzas triunfa en la Revolución de octubre del 17. Y triunfa la política de alianzas que se sustenta en una determinada política de coalición. La insurrección de octubre del 17 no la hacen solo los bolcheviques. Lo hacen con los socialistas revolucionarios de izquierda y habían intentado hacerlo también con otros sectores. Son ellos los que no se incorporan. Sí es cierto que la política de conjunción, si la política de alianzas triunfa en la revolución de octubre, la política de coalición, perdón, entra en crisis a través de la intervención extranjera y de la guerra civil. Es, si queréis, el elemento frágil de esta estrategia, la política de coalición, porque ha de poner ya no solo al establecer un compromiso de intereses materiales, sino que ha de establecer un acuerdo de posiciones políticas e intereses partidarios. No hace falta que desarrolle aquí qué puede significar eso. La Internacional Comunista nacerá en 1919. Curiosamente, voy a utilizar ese término, en el momento de euforia de las insurrecciones revolucionarias, ¿se me oye bien allá abajo? Que se producen en Europa entre noviembre de 1918 la alemana y marzo de 1921 la última insurrección obrera alemana, todo el foco inicial del movimiento, del naciente movimiento comunista, se puso en la movilización obrera. Porque eran los obreros los que se levantaban. Y se estaban levantando antes de que los propios partidos lo estuvieran haciendo. Había que encabezar, dirigir, y los partidos, los jóvenes partidos comunistas, se vieron sumergidos en procesos de insurrección obrera. Y no pudieron ejercer adecuadamente la dirección de ese movimiento revolucionario. No es que lo diga yo, que soy perico de los palotes, sino que le dirá Gramsci. En 1922-23, cuando haga la autocrítica del proceso de ocupación de fábricas en 1921, de la gran movilización obrera que hay en Italia en 1921, y que fugazmente dio la sensación de que iba a producir una revolución socialista como la que se había producido en Rusia. Gramsci dirá, no nos dimos cuenta, nos encerramos efectivamente en nuestras fábricas, y no conectamos con el campesinado. Y ese fue el gran déficit y el gran error del movimiento de ocupación de fábricas. Si lo retrotraemos a
las insurrecciones obreras de Alemania, de Centro Europa, la situación es la misma. Obreros luchando y campesinos no participando en esa lucha, a veces desarrollando luchas por otros caminos, pero generalmente siendo instrumentalizados para la represión de los obreros, porque el campesinado proporcionaba la carne de cañón de los ejércitos que reprimían las insurrecciones obreras. Poco a poco, esa autocrítica que yo he citado de Gramsci, la va haciendo la propia dirección de la Internacional Comunista, primero a través de la propuesta del Frente Único, que continúa siendo una propuesta obrerista, y luego a través, sobre todo a partir de 1923, de la propuesta del gobierno obrero y campesino, que recoge la idea de la alianza obrera y campesina. El gran salto, y voy acelerando para no extenderme demasiado en esta primera parte, en el gran salto en la política de alianzas comunista se produce en 1934, ante el ascenso del fascismo y la adopción de la política del Frente Popular. Yo creo que nadie va a discutir que esa es la política más popular que ha desarrollado el movimiento comunista en su historia. Y que se ha reconocido como la política más positiva, más exitosa, tanto desde la izquierda como desde la derecha. Fijaos, la derecha no solo en España, el término Frente Popular le pone en los nervios. No le puso nunca demasiado en los nervios, y espero que se me entienda bien, el término Frente Único. El Frente Único estaba dentro del Frente Popular, esa es una cuestión también que hay que aclarar. El Frente Popular no era la sustitución del Frente Único, de la unidad obrera, por el Frente Popular, ni siquiera la sustitución de la alianza entre obreros y campesinos por el Frente Popular. Era una ampliación, digamos, en sucesivas esferas de alianzas a el campesinado y también a sectores medios populares y que podían participar de lo que en aquel momento, en 1934, era la tarea fundamental, la defensa contra el avance del fascismo. El nacimiento del Frente Popular tiene un nacimiento defensivo. Se le hará al movimiento comunista esa acusación. Hacéis una propuesta defensiva. No la hicieron únicamente los trotskistas, lo hicieron los partidos socialistas. Lo hizo el Partido Socialista Obrero Español. Eso es defensivo, es una alianza interclasista. Lo que hay que hacer es una alianza de obreros. ¿Qué mal hay de plantear una política defensiva cuando lo que toca es defender? Lo importante es que esa política era una política suficientemente concebida, la defensa de la democracia, como para poder crecer en circunstancias en que se pudiera pasar de la defensiva a la ofensiva, o en que la ofensiva sería fuera ya la manera directa de defenderse. Esto queda un poco enigmático, pero eso es la situación que se produce con la guerra civil, durante la guerra civil en España. Y si bien en 1934 o 36 en Francia o en España el programa del Frente Popular se limita a la defensa de la democracia y a la defensa de un moderado plan de reformas sociales, que es el que pueden compartir los diferentes sectores que firman la coalición del Frente Popular, la situación de la guerra lleva a avanzar en esa concepción de la democracia y a pasar de una democracia estrictamente política, parlamentaria, a una democracia económica y social, a través de los procesos de ocupación de empresa, de las leyes agrarias que va desarrollando la República en guerra y que nacen de una movilización de las masas.
Togliatti, a veces se olvida mucho a Togliatti porque se habla demasiado de Gramsci, siempre, perdón por la blasfemia, nunca es demasiado, pero habría que recordar también mucho a Togliatti, ¿eh? Porque Togliatti es la otra cara de la moneda del planteamiento de Gramsci, es la ejecución política, y además es quien desarrollará la política que los dos van ilvanando a partir de mediados de los años 20. Togliatti elaborará, en realidad adoptará un lema que aparecía en la propaganda comunista como lema de agitación para convertirlo en un concepto, revolución popular. Ese frente popular que se convierte de defensivo y en ofensivo desarrolla ya una política de revolución popular, en la cual, evidentemente, el proletariado es el dirigente, la unidad, el Frente Único Obrero, es básico, es el eje, es el nervio para que avance, pero la tropa incluye a todos. La onda del Frente Popular se reactivará a un salto en el tiempo no excesivo, por lo que me interesa ese concepto, se reactivará en la resistencia contra el fascismo y contra los ocupantes durante la Segunda Guerra Mundial, en la formación de coaliciones resistentes de Frente Nacional en Francia, el Comité Nacional de Liberación en Italia, etcétera, etcétera, etcétera. Una característica común de esas coaliciones resistentes es la de no solo luchar contra la ocupación alemana y contra los colaboradores de la ocupación alemana en Checoslovaquia, en Francia o en Italia o en Yugoslavia o en Grecia, sino además luchar por una salida democrática que no sea exclusivamente parlamentaria, no un retorno al pasado, sino un avance sobre la democracia, una salida democrática que incorpore reformas sociales. Como siempre, el alcance de esas reformas sociales no las decidirá el Partido Comunista, las decidirá el acuerdo. El Partido Comunista presentará las suyas, pero el acuerdo es el acuerdo y el Partido Comunista aceptará y defenderá no solo la suya, sino el acuerdo. Mira, una anécdota que me lleva un minuto poco conocido es que en las elecciones del 36 el acuerdo fue tan respetuoso, el acuerdo del Frente Popular fue tan respetuoso, que en los mítines que hacía cada partido por su cuenta, hubo algunos mítines conjuntos, pero en los que hacía cada partido por su cuenta, se defendía el programa del Frente Popular, que era sencillo y moderado, ante la sublevación fascista muy radical, y cada partido defendía su programa. No había ninguna ocultación. El momento presente es este programa. Nuestro momento futuro lo vemos así. El PSOE lo veía esa, y Esquerra Republicana de Cataluña lo veía. Bueno, eso es de la salida de la Segunda Guerra Mundial en Europa Occidental conoció un avance importante de la dinámica frente populista, aunque no se le diera ese nombre, en el fondo responde a la idea general, con la formación de gobiernos de coalición integrado por formaciones resistentes en Francia y en Italia. La reacción de quien restauró un determinado orden y impuso una determinada salida política a la Segunda Guerra Mundial, el nuevo hegemón de Estados Unidos, con el apoyo de la derecha, la liberal y la no liberal europea, ante esa prosecución de una estrategia de alianzas reformadora que salía adelante y que amenazaba con cuajar mayorías políticas, finalmente fue
centrar el foco en el aislamiento del PC. Llevar a los partidos socialistas, o intentar llevar a los partidos socialistas a posiciones de ruptura con el PC. Y finalmente, conseguir, con los pretextos que fueran, ahora no detallaré la historia, la expulsión de los partidos comunistas de Francia y de Italia de esos gobiernos. La ruptura con un ataque directo de la política de coalición quebró la política de alianzas sociales. Y la quebró largamente. Hizo eso e hizo otra cosa. Sustituyó el programa de democracias avanzadas, de democracias populares, se podían llamar de diferentes maneras, por un programa de democracia pobre, de democracia parlamentaria estricta, de democracia que restringía al máximo los procesos de reforma y que en todo caso casi que constitucionalizaba el impedimento de cambio de sistema a través de la democracia. Sobre ese planteamiento general, ¿cuál ha sido el proceso del Partido Comunista de España? El epílogo de esta historia es que al Partido Comunista francés le costó mucho recuperarse de la derrota del 48, fue una derrota. Lo consiguió brevemente con el gobierno del programa común, con François Mitterrand, cuando se produjo de nuevo el mismo esquema, una ofensiva de la derecha, pero no únicamente de la derecha, para convencer a Mitterrand que había que excluir a los comunistas del gobierno y, por tanto, a través de la quiebra de la coalición, impedir el desarrollo de una determinada política de alianzas sociales que tenía una perspectiva revolucionaria o de reformismo revolucionario, podéis utilizar el término que queráis. En España, el Partido Comunista de España se estrena en el desarrollo de una estrategia de política de alianzas con el Frente Popular. ¿Y se estrena de qué manera? Porque sin el Partido Comunista de España no había habido Frente Popular. ¿Cuál era la situación en 1935 en España? Gobierno de la derecha, de la CEDA, derecha fascista, fascistoide, que cada quien ve al ganso como quiere, pues aquello cuando tiene patas de vaca y tiene alas de ganso, es un ganso, aunque él diga que no es un ganso, la CEDA. Y la derecha, el Partido Republicano Radical, venido a menos, y evolucionado a la posición exterior. Su designio le lleva a avanzar elecciones en finales del 35. La propuesta de Azaña era repetir una coalición. Entonces, de Prieto, socialista con un poco más de inteligencia política que Largo Caballero, el que hizo posible el Frente Popular. Y por el Frente Popular se derrotó a la derecha. Las elecciones fueron, la ganó claramente el Frente Popular. Cuidado, la ganó claramente porque fue unido. Y la derecha la perdió también en gran parte porque no supo enfrentar, mira, a veces en esto lo ocurre, una unidad, un bloque unido al Frente Popular. La victoria del Frente Popular no hay que atribuirla al PC, pero hay que reconocer ese elemento clave que quedaría a partir de entonces grabado en lo que sería el capital político, ideológico y moral del Partido Comunista. El capital del movimiento unitario, de la unidad. El Frente Popular, a través del gobierno, resultó importante además porque empezó a concretar, a producir, no porque lo quisiera explícitamente, sino porque era una consecuencia de la existencia de una determinada política de coalición y de un partido, el Partido Comunista, que enlazaba esa política de coalición
con una política posible de adhesión a la lucha contra la dictadura que va más allá de los que se identificaron contra la República. De los católicos, fundamentalmente, sectores liberales y en 1956, formalmente, después de un debate interno, se adopta la propuesta de reconciliación nacional, caricaturizada y deformada por quienes criticarán la propuesta. Yo recuerdo aquí que la propuesta es esa. No es hacer exactamente un borrón y cuenta nueva del pasado, es tomar acta del presente y intentar articular a quienes se enfrentaron o a los hijos de quienes se enfrentaron, pero que pueden coincidir en la lucha por la democracia, en un momento de lucha por la democracia. La idea de la reconciliación nacional venía a ser un embrión de una nueva política de alianzas. Tiene su desarrollo, ¿eh? Va a tener un desarrollo exitoso, el desarrollo del impulso de movimientos sociales, comisiones obreras o el sindicalismo universitario. No solo movimientos sociales, el diálogo entre marxistas y católicos. Bueno, quizá vosotros a los más comunes a eso os parece no sé qué, ¿eh? Pero estamos en la época de Juan XXIII. Estamos en una época en que se está planteando eso en toda Europa. La posibilidad de un diálogo político, no necesariamente un acuerdo, no se dialoga únicamente para acordar, entre esas las dos grandes corrientes culturales, sobre todo en el sur de Europa. También el desarrollo de la política de reconciliación nacional tendrá una dimensión. Como se olvida muchas veces, yo digo, bueno, vamos a decir algo aquí, 10 minutos y se voy acabando para dar tiempo al debate. Que es una intensa propaganda en el mejor sentido, cultural, en el sentido del término, propaganda cultural del partido. Que se lo va a permitir esa política de reconciliación nacional que le permite tácticamente poder salir de la cueva y empezar a actuar más o menos en superficie. Porque voy, lo comentaba Mauricio viendo aquí, yo voy de la mano del padre Gabo, ¿eh? Porque yo voy de la mano en Cataluña de la gente del Ciervo, o de Alfonso Carlos Comín. Oye, este es hijo de un jerifalte carlista. No, si le doy caño a él, igual le doy caño al comunista que tiene al lado. Bueno, estoy banalizando un poco, creo que se entiende. Es decir, la propuesta de la definición nacional no solo tenía sentido de recuperación de una política de alianzas estratégica que iba asentándose en la situación real del presente, sino que tenía beneficios prácticos importantes. Y esos beneficios tácticos importantes, uno de esos beneficios tácticos importantes fue poder desarrollar directa o indirectamente una política cultural en revistas como Triunfo, cultura política, ¿eh? En primer acto, nuestro cine, no os debe sonar, no sé si os suena mucho, si os suena demasiado, pero esa política cultural que impulsa el Partido Comunista, no solo. No solo el Partido Comunista, digo, solo faltaría. Es que el Partido Comunista no quiere impulsar nada solo, porque si impulsa algo solo, se queda solo. Y es lo que quieren, precisamente, sus enemigos. Que impulsa el Partido Comunista es una política que convertirá al Partido Comunista. A ver, yo creo que a veces se utiliza el término hegemónico un poco frívolo, demasiado mal realmente. No exactamente hegemónico en la joven intelectualidad progresista democrática, pero sí dominante, sí predominante, sí dirigente de esos sectores intelectuales y profesionales. Y eso es lo que poco a poco la movilización obrera, comisiones, sindicatos, estudiantil, movimiento estudiantil, la política cultural, va convirtiendo al Partido Comunista del último mono de la oposición al que el resto de partidos de la oposición no querían ni ver.
de no contaminarse a ser en el partido con más, más iniciativa y más apoyo. Y al final eso lleva a una consecuencia. La consecuencia se produce en Barcelona. Aquí vamos a tomar un poco de historia personal. Cuando la Fundación del Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Barcelona, que es una propuesta del partido desde el primer momento, el de crear un sindicato de estudiantes, el de romper definitivamente con el SEU y el resto de organizaciones universitarias que pretende el régimen, ese SEU, ese sindicato, decide hacer una asamblea de constitución, aprobación de estatutos, de programa manifiesto que escribe Sacristán, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo organiza de tal manera que burla a la policía hasta que une al convento de capuchinos de Sarriá sin que la policía se diera cuenta. Bueno, al final se dio cuenta por la indiscreción de un intelectual que no viene al caso, que no se le ocurrió otra cosa que ir con su Mercedes a las inmediaciones de capuchinos para participar en la asamblea. La policía se encontró con la asamblea en marcha, en un recinto de la iglesia en el que no podía entrar directamente, en el que pedí, si no era con permiso. Tenía el permiso del obispo, pero el convento de capuchinos no estaba bajo la autoridad del obispo Modrego, diocesano, sino estaba bajo la autoridad de la orden franciscana. Y la orden franciscana le dijo al abad del convento, tú mismo decide, y el abad del convento dijo a la policía, no entra. Y en todo caso, si esta gente sale de aquí, es ordenadamente y sin pagos. Y se inició un proceso de negociación. Se iniciaron muchas cosas. Un proceso de negociación entre la dirección del convento, mediado la dirección del convento, los promotores del sindicato, de hecho la dirección del partido estaba metida dentro de los promotores del sindicato, y el gobierno civil, los enviados del gobierno civil, para ver cómo se acababa algo que el régimen no había podido impedir, la policía no había impedir, y que era ya un hecho público en Barcelona y constituía una bofetada política importante al régimen. Claro, entre los 600 estudiantes de la Universidad de Barcelona, pues yo qué sé, ahora voy a decir, 400 eran hijos de familias que vivían, no conocéis Barcelona, pero en fin, como si dijéramos, tú sí, vosotros sí, pero claro, que le dije el sitio, le decía que las caras me sonaban. De Travesera para arriba, como si dijéramos, la mitad eran de hijos del barrio de Salamanca. El hecho tuvo una trascendencia ciudadana inmediata. Y esa trascendencia llevó a que por primera vez una plataforma de partidos de oposición, Unión Democrática, el Movimiento Socialista de Cataluña, grupos catalanistas, que habían negado la entrada a esa plataforma, al PSUC, al Partido Comunista, accedieron a la propuesta que les hizo el PSUC, es decir, reunámonos y miremos de acordar cómo se apoya a través de movilizaciones a los que están encerrados. Esa fue la primera vez desde el final de la guerra en que el Partido Comunista formó parte de una mesa de coalición política. Y es el precedente de los procesos posteriores de coalición política. El partido fue desarrollando esa posición, fue construyendo una nueva estrategia, reconciliación nacional y derribo de la dictadura, y proponiendo como salida a la dictadura una democracia avanzada, no simplemente, sí la restauración, sí en primer término, las libertades políticas, pero las libertades políticas para poder establecer el campo político en el cual sea posible luchar a través de la democracia por una democracia política y social. Y a través de esa democracia política y social ir consiguiendo un bloque social
mayoritario en favor de la sustitución del sistema capitalista por un sistema socialista. Esa era la idea. El partido buscó la forma de concretar cuál era los sujetos sociales que podían participar en este proceso. Elaboró el concepto viendo la participación de obreros, menos de campesinos. El mundo campesino en los años 60 era otro ya muy diferente, y de las clases medias y sectores profesionales, la propuesta de la alianza de las fuerzas del trabajo y la cultura. Y complementaria a esa propuesta, la alianza de las fuerzas del trabajo y la cultura, vendría a ser una adecuación a la situación social en España en un momento de la alianza del proletariado y el campesinado de antaño. El campesinado y el proletariado formaban parte de las fuerzas del trabajo. La coalición política que había de llevar adelante la lucha contra la dictadura sobre la base e impulsando a su vez esa alianza sería el Pacto por la Dictadura. Ese era el esquema. Bueno, todos sabemos cómo acabaron las cosas. Lamentablemente, el partido creció mucho, la movilización contra la dictadura fue muy importante, por tanto, se murió en la cama y finalmente la salida no fue la salida de la ruptura, ni siquiera la salida de la ruptura pactada, aunque se utilizó el eufemismo, sino la salida de una reforma pactada en la cual los ejes fundamentales del pacto no fue ya el partido, que estaba recibiendo la derrota de que su propuesta no fuera la salida que él defendía, la ruptura. Los ejes del pacto fueron, para ilustrarlo, dos personajes, Suárez y Felipe González. En el momento en que, por un lado, Suárez consigue llevar adelante el programa de reforma y la movilización social que el partido impulsa, quedándose solo el PC, a través de una huelga general, no suma suficiente peso como para bloquear la reforma Suárez. El PSOE se incorpora a la reforma y establece una situación de reglas del juego en la cual el partido quedó ya en una situación secundaria. Acabo. No quiero interpretar el proceso de transición porque ahí sí que está también en una discusión que quizás no vale el momento. El problema no es que el PC fuera derrotado. Ni siquiera el problema es que no fuera, que el problema fue que las elecciones de junio del 77 se recibiera un bofetón absolutamente inesperado. El problema es que no se hizo una lectura adecuada de que se había sido derrotado y de que la situación era diferente. En ese proceso de construcción de la estrategia, lo que se dejó para el final, y se fue dejando para el final, porque la lucha de día a día dominaba, por muchas otras razones, fue un elemento de prognosis estratégico. El partido propone esto, pero si eso no sucede, ¿qué es lo que va a proponer el partido? Si eso no sucede, ¿ante qué escenario estamos? Y eso no lo hizo. Y la decisión del partido Carrillo empezó a encallarse en el mantenimiento de una propuesta de coalición política que quedaba vacío porque ya no respondía a la situación política real y que quedaba vacío porque tampoco estaba respondiendo al momento social en España entonces. La propuesta, la concentración democrática. El partido que se quedó con esa propuesta, solo sirvió para
aislar todavía más a Utrecht. De esa situación, así que acabo, estoy haciendo lo típico, estás diciendo que acabas y no acabas nunca, de esa situación lo va a sacar Gerardo Iglesias, el secretario general que nadie esperaba, y que en la coyuntura del debate sobre la OTAN hizo una propuesta. De nuevo una propuesta con una propuesta de alianza, que no era propuesta, ponemos al partido por delante, llevamos al partido, el partido encabeza la lucha contra la integración de España en la OTAN, que tampoco era una propuesta de decir, el partido se pone a negociar con el gobierno con el gobierno de España, cuidado con, movilicemos, impulsemos una movilización social, articulemos una plataforma de movilización unitaria, Izquierda Unida, para luchar contra la otra, pero desde el primer momento pensando en recuperar un horizonte estratégico de desarrollo de una política de alianzas sociales y de encuentro de retroalimentación con la correspondiente política de coalición. Lo que sigue, pues toca a vosotros y a la mesa que vendrá después. En fin, he hecho esta introducción histórica que era la que quería, si queréis, tener vosotros la palabra. Se oye. No, muchas gracias, José Luis, por la exposición, que ha sido muy, muy completa. Vamos a iniciar el debate, que conste que, porque a veces se tiene esa tentación, ¿no?, de plantear un debate histórico para legitimar posiciones presentes. Al contrario, el planteamiento es reflexionar con la experiencia política del partido para armarnos de razones, armarnos de